Joe Biden se acerca cada vez más a la Casa Blanca. A medida que pasan las horas y siguen los recuentos de votos en estados clave, el candidato demócrata va estrechando su ventaja sobre Donald Trump. Y todo apunta a que se convertirá en el próximo presidente de los Estados Unidos, porque así están las cosas en este momento. Joe Biden tiene 253 votos electorales y Donald Trump tiene 214 votos electorales. Aún estamos a la espera de resultados contundentes de Pensilvania, que cuenta con 20 votos electorales, donde está al frente Joe Biden por un pequeño margen. Georgia con 16 puntos electorales, también al frente Joe Biden. Y estamos a la espera de Nevada con 6 puntos electorales, que al parecer también le podría dar la ventaja a Joe Biden. Arizona con 11 puntos electorales. Y también Carolina del Norte con 15 puntos electorales. A esto también vemos cómo está el balance del poder en el Senado. En este momento hay 48 representantes demócratas han logrado ganar un escaño en Arizona y también 48 republicanos. Y la reacción del entorno de Trump a los resultados que se van conociendo sigue haciendo pensar que de ninguna manera aceptarían una victoria de Joe Biden. El consejero general de la campaña de Trump ha asegurado que esta elección no ha terminado. La falsa proyección de Joe Biden como ganador se basa en resultados en 4 estados que están lejos de ser definitivos. Biden confía en esos estados para su falso reclamo sobre la Casa Blanca. Pero una vez que la elección sea definitiva, el presidente Trump será reelegido.